hoy estamos en lo que fue la entrega del certificado del primer curso de primer auxilio de la Comuna Socialista Taroa, que fue el 29, 30, 1 y 2 de diciembre, ¿verdad? Que fue en la población de Babacoa, la Cascada del Vino, de los cuales llevamos 10 jóvenes de la institución, la Unidad Educativa de la Carucieña, y 10 jóvenes de la ETI la Carucieña, y 10 jóvenes de alrededor de la comunidad. Fueron un total de 30 jóvenes, fuimos un total de 50, ya que fueron 10 policías nacionales, más los instructores del curso. Estos jóvenes el día de hoy se les entregó un certificado de aprobación, ya que fueron 72 horas de curso, ¿verdad? Y posteriormente para este año, finales de febrero, vamos a llevar ahora a las niñas, les corresponde a las niñas. Vamos a llevar 30 niñas, 10 de la unidad, 10 de la técnica y 10 de la Daniel Canónico. Hicimos un taller de primeros auxilios, aprendimos que si un incendio o se fractura el brazo o los pies, cómo trasladar de un sitio a otro lado, nos enseñaron eso. La actividad, pues, por lo que vi, ha sido muy fructífera para los muchachos, ha permitido intercambiar ideas, intercambiar amistades, inclusive entre las dos instituciones, en vista de la situación y la problemática que se ha visto hasta hace poco en cuanto al enfrentamiento de instituciones. Asimismo, digamos, aplaudimos este tipo de iniciativa en el sentido de poder incorporar mayor cantidad de estudiantes de las diferentes comunidades, inclusive de la Canónicos, que es también otra de las instituciones con la que los muchachos, digamos, tienen algunos enfrentamientos y diferencias. Se cumplió favorablemente con la actividad de los primeros auxilios, en la cual está implantado cada uno de nuestras instituciones alrededor de la Comuna Taroa, como lo es la Escuela Técnica La Carucieña y la Escuela La Carucieña. La invitación es para que las niñas en esta oportunidad se incorporen a la actividad deportiva que los estudiantes han estado haciendo hasta ahora, para que también se vayan sumando. Asimismo, empezamos con 5 estudiantes, con 10, y en otra oportunidad serán 20, 50, para que de esa manera nos podamos incorporar todos a la misma actividad. Y exista desigualdad, basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz.